Saludos, gente. Bueno, esta imagen es un poco extraña, ¿no? Bueno, ¿por qué la estoy mostrando? Porque estoy mostrando acá el inodoro. Bueno, una cosa tiene que ver con la otra. Recientemente estábamos mostrando una serie de videos en los que colectábamos agua de lluvia y mostrábamos cómo se arrastra del techo y de la atmósfera una cantidad de material que termina en lugares como este, ¿sí? Porque adentro el circuito termina acumulando de los depósitos de material sólido, de material no disuelto en el agua, sino que viene suspendido y se deposita y termina afectando los mecanismos de drenaje de agua. Eso también ocurre acá en el bidet y en todas las llaves. En el agua que nosotros también bombeamos el arroyo, eventualmente hay mucho sedimento. Bueno, eso termina afectando este tipo de sistema. Entonces yo, un día, queriendo hacer un mantenimiento y quitar ese exceso de material, cuando levanté esta tapa que tiene un cablecito, se me soltó de la mano y terminé golpeando el depósito y se rompió. Aquí se puede ver. Voy a acercar. Entonces rompí el depósito de una manera terrible. Entonces vemos cómo está todo astillado, ¿sí? Eso me lleva a que en este momento no lo tengo inhabilitado porque bota agua. Esto azul es de una algo que se colocó adentro, un material. Esto es cuestiones de olor que se colocan, ¿no? Para que un producto de esto, para que se mantenga un buen olor, el baño y eso. Bueno, ahí se ve que salió. Entonces se pierde agua. Lo que yo voy a intentar es repararlo. Voy a aprovechar la oportunidad de este desastre para mostrar cómo se hace, ¿sí? Entonces, una cosa lleva a la otra. Ahora vamos a quitar el depósito de agua. Le vamos a hacer un tratamiento para enmendarlo y no tener que comprar uno nuevo, ¿sí? Bueno, vamos a ir etapa por Lo que etapa. tenemos que hacer acá es colocar una llave de paso acá, porque se ve que cuando lo instalaron el albañil, bueno, no me la pidió, y bueno, no se le colocó, yo tampoco, no, tampoco lo indiqué, pero bueno, ahora me doy cuenta de que era necesario y no se puso, así que lo primero es, bueno, empezar a aprovechar esta oportunidad para desmontar esto, colocar una llave de paso acá, que es la entrada de agua al depósito del tanque del inodoro. Así que bueno, eso vamos a ir haciendo. Después vamos a desmontar todo esto, a bajarla. Y bueno, vamos paso a paso. Listo. Ahí colocamos la llave de paso. Esta, no teníamos demasiado espacio, pero se pudo, ¿sí? Y esto quedó bien. Ahora tenemos control de manera que si llega a pasar algo con esta manguera o con el dispositivo, si queremos cerrar, aislar el inodoro, o sea, controlamos acá y no tenemos que cerrar el agua fría en toda la casa. Bueno, eso hacía falta. Continuamos y es, bueno, como les digo, una oportunidad para mejorar los sistemas que teníamos. Estoy ahorita viendo esta manguera, ¿sí? Que es la que alimenta el tanque del inodoro. Y bueno, tenía un tapón aquí de material negro. Así que bueno, ya que le puse la llave de paso, decidí usar con este contenedor. Decidí ponerlo acá para purgar, ver lo que tenía esta manguera por dentro. Lo peor ya salió y lo drené, no lo pude grabar, pero ahorita voy a sacar un poquito de agua para que vean cómo está. Es la cantidad de sedimento que se ha acumulado en la manguera y en la tubería que trae el agua hasta acá, la parte más baja de la tubería, digamos, en la casa. Así que bueno, voy a pausar porque no tengo libre la otra mano como para abrir la llave de paso y controlar que no haga un desastre. Ajá. Bueno, esto es súper oscuro, tiene mucho sedimento. Así que esto también tiene un filtro acá que ahorita lo voy a sacar y ver cómo está. Pero es el problema de tener en casa agua de lluvia, ¿sí? Bueno, hay que mencionarlo. Esto nadie lo dice, pero es importante comentarlo porque ciertamente hay ciertos problemas que van a aparecer también al usar agua con mucho sedimento. Así que hay que tratarla. Nosotros estamos aplicando recientemente lo del filtro de agua. Tipo pecera, que le pusimos el video también, y antes, bueno, no habíamos tenido tiempo de armarlo, pues, o sea, sabemos que esto ahora hay que resolverlo, pero esperamos que a partir de ahora se disminuya muchísimo. Así que bueno, hay que tener en cuenta que hay que tener un proceso de tratamiento de agua para que entre a casa en mejores condiciones. Desmontamos el inodoro, le quitamos
todos los mecanismos estos de control de agua, el de acceso y salida. Aquí queríamos mostrar la fisura con más detalle. Este fue donde le golpeé con la tapa. Acá tenemos una fisura que llega hasta acá, hasta esta curvatura. Después tenemos esta otra que llega por aquí. Son una estrella de cinco puntas. Esta avanza, queda también acá en el borde. Hasta aquí llega. Esta es la peor. Acá, no, esta es un sucio. Acá, este es el peor porque se tomó también el costado. Ahí se puede ver. ¿Sí? Llega como hasta acá, parece. Y bueno, estas dos de arriba, esta llega hasta el borde aquí superior. Y esta hasta acá. Hay que ver cómo está por dentro, porque no necesariamente termina en la misma altura. Hay que marcar, lijar un poco, bueno, el proceso se lo vamos a ir mostrando, y aplicar un producto que a continuación también voy a presentar. Con paciencia. Esta parte exterior, que es la visible, hay que darle después una solución, sería con hacerle un diseño, algo con vinil. Es lo que estamos pensando, porque el mismo producto que vamos a aplicar por dentro no se puede aplicar por fuera, quedaría muy feo, un pegoste ahí. O bueno, quizá pintar algo al frío, no sé, vamos a ver. Lo más importante es que no pierda agua. El producto que vamos a estar usando es este, es un adhesivo epóxico, es decir, que tiene dos componentes. Acero en polvo es uno de los ingredientes que tiene, ¿sí? Menciona que tiene acero en polvo. Bien, la marca, bueno, no sé si les va a servir mucho. Esto es fabricado y distribuido en Argentina. También esta misma marca llega a Uruguay, Paraguay, Chile y Perú. Sin embargo, no, lo importante para rescatar acá es la presencia del acero en polvo, quizá, y que es un compuesto epóxico. Así con esas características. Un compuesto epóxico de dos componentes, un adhesivo epóxico de dos componentes se puede conseguir en cualquier parte describiéndolo así. En cuanto a las características, bueno, según dice aquí, adhiere prácticamente todos los materiales: hormigón, granito, mármol, fibrocemento, metales, fundición, losa, vidrio, maderas y plástico. Esto es importante, la parte de la losa. Cuando los usos, aclara que sirve para rellenar grietas en tanques de agua y combustible, inclusive para anclajes y empotrados de piezas metálicas de hormigón, para unión de caños de agua fría y caliente, aún de distintos diámetros. Esto está interesante, es un producto muy versátil para tener en casa, súper útil. Soporta temperaturas de menos 10 grados centígrados a más de 180 grados centígrados. El material curado, una vez que se secó, puede ser lijado, agujereado inclusive, roscado y pintado. Así que este es el producto correcto para lo que queremos hacer. Por ahora vamos a dejar el video hasta acá para que no se nos haga tan largo y bueno, va a tener segunda parte. Saludos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Nos vemos.